heard you met the Memphis Grizzlies basketball team yesterday. What was your reaction when you met those guys? Sí. Oh, wow. Oh. Primero esto. First. Pero, me recibieron bien. Yeah, they greet me wonderfully. Y me tomaban atención. And they, así, they, ellos me tomaban atención así. They pay attention to me like this. Pero, lo pasamos bien. Oh, we had a great time. Did you get to play with them? No. Quedaba muy lejos. It's too far. What did you guys talk about? Yeah, ¿de qué hablaron? Del trabajo en equipo que ellos hacen. The teamwork that they did. Y comparativamente. Comparing with. Con lo que nosotros hicimos abajo también. With the teamwork that they did when they were down the mine. Con cada profesión que teníamos diferente. Each one of us had a different task. Aportar al bienestar de los 33. To give the, for all the 33 miners down there, to make them feel good. I hear you're going to get to record at Sun Studio today or tomorrow, and how do you feel about that, and what do you want to report there? Sé que vas a ir a grabar una canción en Sun Studio. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué sientes? Miedo. I'm scared. Es que... Soy un simple admirador. I'm just a fan, an admirer. No ando en pubs cantando. I'm not in clubs singing. Hay personas que hacen eso. There's some mucho. People they do that. Y yo no lo hago. I don't do it. Todo lo que han escuchado ustedes. Everything that you've heard. Es de fanático que soy. It's because I'm a fan of Elvis. Es que me las aprendo. Because I learned these songs. ¿Qué son tus planes después de aquí? ¿Cómo? ¿Qué son tus planes después que te vayas aquí de Memphis? What are your plans after you leave Memphis? Con la organización Graceland. Sí, hay estas cosas. There's many things program. Tupelo. Vamos a ver el partido de los Grizzlies. Vamos a ver el Grizzlies. We're gonna see a Grizzlies game. Sí, lo que decían ustedes de Sun Records. Some records. Ducks. Los patitos. Oh, the ducks. Jamás en mi vida había visto algo así. Oh my God, I've never seen something like that in my life. ¿Y también vas a ir a Las Vegas? Las Vegas. Ajá, vas a ir. Are you going to Vegas? Sí. Yes. Tantas cosas que saben ellos. Oh, so many. La organización Graceland, que estoy muy agradecido. Graceland, thank you to Graceland. I'm so thankful. Ellos son los que me traen y fueron increíbles. They are the one that they brought me here and they are amazing. Al tener esta diferencia. To have this opportunity. De traer a un simple fan. To bring a humble fan. Porque reconozcámoslo. Because let's recognize. Hay gente que. There's people. Que está mucho más con posters, que se agrupa. They are so out there. And they get together in band. Y me deben odiar. And they maybe they ¿por qué él? Why him? Why him? Sí, pero yo les respondo. I say to them. Que ni siquiera yo lo pedí. Esto. I didn't ask for it. Esto es un regalo de Dios. This is a gift from God. Así que muchas gracias a Graceland. Thank you, Graceland. Por traerme. What do you think of all these cameras? You're a pretty big star here in America. Pienso que no merezco tanta atención. Maybe I don't deserve so many attention. Quizás la atención es porque. Maybe the attention is because. A ver. Let's see. Si yo no hubiera quedado atrapado. I would have stayed down in the mine. Jamás hubiera ni siquiera viajado. I would have parte. Never had the opportunity to travel anywhere. Entonces viene una cosa. So something comes. Y después invitaciones then que se han dado por nuestra tragedia. Because of our tragedy. Pero, ¿qué le vamos a hacer? But what can we do? Tuvimos que pasar eso para
We had to go through that too. Así es que me siento una simple persona. So I feel like I'm a simple person. Que quizás no necesita tanto atención. I don't need so many attention. Estoy muy aterrizado. I'm well landed. Sí. Mucha gente dice que tú eres un héroe. ¿Qué piensas de eso? Many people say that you are a hero. What do you think of that? Yo creo que no. I don't think so. Mucha gente, lo más increíble que me ha pasado. Many people, the most amazing thing that happened to me. Que me han parado en la calle. That they have stopped me on the street. Tócame. Touch me. Oh, wow. Two more questions, and then we're going to call this quits. What have you heard about Memphis barbecue? ¿Qué has escuchado sobre la familia de Memphis? La familia. Bueno. Memphis es famosa por la carne. Ah, sí. Ayer comimos. Yesterday we ate. Filet. I ate a filet. Oh. Eso se echa de menos en otras partes. That is missing so in some other places. Donde la comida tú visualmente where the food está muy rica. Visually it's very good. Pero como chileno que soy, but as Chilean, la pruebas. I tried. Y es entre dulce y salado. And it's like between sweet. No. No. And salty. Sí. Savory. Salada and super. No. No. Y tan lindo se veía. Oh, it looks so good. ¿Qué palabras le das al pueblo estadounidense después de que participaron en tu rescate y ahora cómo te abren las puertas para enseñarte Nueva York, Memphis, otras ciudades? What words do you have for all Americans here that they have opened the door for you to visit all different places? Muy agradecido. So thankful. Very thankful. No pensaba que eran tan cálidos. I didn't know they were so warm. Que eran como más, miraban como más diferente a las personas. They look differently at people. Pero cuando llegué a Nueva York, but when I arrived to New York, que fue la primera parte, it was the first part of my trip. La gente me trató muy bien. Estoy muy agradecido. People treated me so well. I'm so thankful. Son geniales. They're unique. They're the best. Debe ser lindo vivir aquí. It should be very nice to live here. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Thank you to you. Bendiciones.